Hola gente hermosa, ¿cómo están? Qué alegría verlos otro miércoles a las 20 horas aquí compartiendo información de valor para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la energía, con la vitalidad, cuando a veces tenemos estos días donde sentimos que no llegamos a las últimas horas de la jornada. Bueno, hoy voy a tener un invitado muy especial que nos va a brindar unos tips valiosísimos para que podamos recuperar esa energía, mantenerla y potenciarnos. Mientras nos vamos conectando. ¡Ay, qué alegría! Volvió Patri. Una alegría inmensa tenerte, Patri. Vamos a seguir compartiendo. Te pido que me ayudes también a compartir para que se sumen al live de hoy. Ahí vamos, unos segunditos. Enseguida, ahí vamos a mandarles de nuevo. Digo de nuevo porque les compartí la información. Ahora les voy a compartir directamente el enlace para que se puedan sumar. Hemos tenido amplias repercusiones con la entrevista de la semana pasada. Esta es igual de importante, realmente muy motivadora, de una energía fabulosa. Así que vamos a aprovechar todo lo que es el contenido de hoy, ¿sí? Vamos a ver, ahí les estoy compartiendo a todos. Recuerden que esta vez lo estamos todo viendo por Instagram. Después va a estar subido también en mi canal de YouTube para que lo puedan aprovechar. Lo vamos a compartir a través de Radio Vive. Y algo más, también debo mencionar a los auspiciantes de este programa, que es Impulsa Emprende y Gabriela Sánchez con Inteligencia Financiera. Así que vamos a avanzar. Uy, qué cantidad de gente que estoy sumando, me encanta. Hola, aquí presente, me dice te quiero. Yo también te quiero un montón y ya te estaba extrañando, me parecía raro que no estaba mi querida Patri, pero bueno, a veces estamos un tantito ocupados con algunas cosas que primero, como siempre digo, hay que ocuparnos para que esas cosas no se transformen después en algo urgente. Hay que ocuparse de lo importante. Ahí ya tengo a mi invitado. Vamos a ver si seguimos compartiendo. Muy bien. Como les decía, este programa está auspiciado por Inteligencia Financiera de Gabriela Sánchez y también está auspiciado por Impulsa Emprende TV. Vamos a salir a través de Instagram, a través luego la repetición, obviamente que va a quedar en Instagram, pero también va a salir por mi canal de YouTube, Lorena Lerda Mentor Coach, y por Impulsa Emprende y también por Radio Vive. Así que nos van a contar con toda esta información de valor por todos los medios, incluso también si ustedes nos quieren seguir, nos pueden seguir por Spotify, donde también les vamos a compartir el audio. Ahí está, mi querida Mariela también se ha sumado. Perfecto, Patri, Mariela. Bueno, de a poquito nos vamos sumando, ¿sí? Bien, hoy vamos a estar hablando, les decía, sobre mantener la energía y la motivación durante todo el día. Y para eso, como siempre les cuento, tengo invitados sumamente especiales porque no quiero que se queden solamente con mi mirada, sino quiero traer la mirada de la mano de expertos en el tema. Esa gente que hace de su vida un ejemplo con las actividades que va desarrollando. Hola Rita, qué alegría que te sumes. Voy a pedir que se queden porque este programa realmente
va a ver cómo les va a cambiar sus rutinas para bien. Así que se quedan hasta el final para que vean todo el contenido. Y ahora sí, voy a nombrar a mi invitado, lo voy a presentar. El señor se llama John Santos, de República Dominicana, radicado en Estados Unidos. John es entrenador personal con 10 años de experiencia, certificado en diferentes sistemas de entrenamientos, y en la actualidad participa de carreras de larga distancia y obstáculos. Su misión es ayudar a los demás a vivir una vida más saludable y feliz. Así que bienvenido, John. Te voy a pasar la invitación para que te puedas sumar. Vamos a ver aquí. Ay, 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 no me deja. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Puede. Hay que encontrar la forma para que sí se pueda. Compartan este like. ¡Ahí está! ¡Qué alegría verte! Saludos, aquí estamos nuevamente. Saludos, Lorena. De verdad que te agradezco por la invitación. Sé que tenemos unas horas de diferencia, pero eso es igual, igual. Eso no es una barrera para nosotros. Así que vengo a compartir contigo y a conocer tu gente y a responder sus preguntas también. ¡Ay, qué lindo! Me encanta que la gente interactúe y que el invitado esté dispuesto a interactuar también con ellos. Así que me hace muy feliz. Bueno, ustedes verán que mi fondo, o yo también hoy estoy en casa porque todos saben que hay una tormenta media grande, pero bueno, nada nos va a impedir contar con esta información de valor que hoy nuestro querido John nos está por compartir. Yo les hablaba de que, bueno, tu misión justamente es ayudar a los demás a vivir una vida más saludable y feliz. Entonces, yo quería preguntarte cómo descubriste esta misión y este propósito de vida que yo siempre te sigo y te veo que lo transmitís todos los días con una pasión enorme. Pues mira, yo te puedo decir que yo soy lo que llaman la oveja, no diría la oveja negra de la familia, diría la oveja que hace ejercicio de la familia. Aquí en Estados Unidos se dice la oveja fit de la familia, porque en mi familia nadie, ninguno de mi familia, por parte de mi mamá o mi papá, ninguno hace ejercicio. No son personas que estén apasionadas por el ejercicio, ni siquiera caminar, nada, prácticamente ninguno. Entonces, pues esta pasión despierta cuando estoy en esos de 15 a 16 años y veo que unos amigos comienzan a hacer ejercicios y ya como que todo presumiendo que se ven bien, y pues comencé en ese tiempo también pues para entrar en el grupo. No fue hasta ya de, qué sé yo, 20 casi prácticamente 15 a 20, a 20 años, a 15, 16 años después de eso, que yo, después de mantenerme haciendo ejercicio, pues yo conozco la forma correcta. Estuve muchísimo tiempo haciendo ejercicio de una forma que no era la correcta. Y el trabajo que quise hacer, o sea, esta pasión despertó para trabajar conmigo mismo. Te digo que no fue directamente con nadie más, conmigo. Y me sentí tan bien al conocer sistemas nuevos de entrenamiento, porque el que va al gimnasio y no sabe prácticamente lo que está haciendo, hace lo que mira, lo que ve que hacen los demás. Pero cuando te dedicas a aprenderlo, y ya ves que te gusta y ves un cambio, uno quiere compartir eso con los demás también. Y ahí fue donde nació esta pasión. Qué bueno, qué bueno. Y me gusta que cuentes esto del origen, de cómo nació todo esto, y entender de que también hay muchas personas de que empiezan como estabas diciendo, a ver qué hago. Pero si uno trabaja a conciencia, realmente después el esfuerzo ya es un poco menor, o sea, no te va a doler todo porque estás trabajando puntualmente sobre determinados aspectos de tu cuerpo y haciéndolo con inteligencia a través de instrucciones y todo esto. Muy bien, fantástico. Y actualmente realizas actividades de alto rendimiento. La pregunta, y te la realizo para aquellas personas, como mi hijo, que justamente hoy estábamos hablando de eso, que quieren empezar
¿Cómo iniciaste los hábitos? A eso voy. ¿De repente, de a poco? ¿Cómo fue todo ese proceso de incorporación de esos nuevos hábitos? Pues mira, realmente yo te voy a contar que cuando yo hacer ejercicio fue lo mío desde hace mucho tiempo, pero realmente si uno no se dedica a hacer esa combinación entre lo que es la alimentación e hidratación junto con el ejercicio, el resultado que vas a tener no es ni siquiera un 50%, viene siendo mucho menos de 50, de un 30%, porque la alimentación es una... El ejercicio yo te diría que te mantiene el cuerpo activo, te mantiene, yo diría, lo que son tus articulaciones funcionando bien, regula muchos procesos de tu cuerpo, pero la alimentación es lo que te ayuda a darle esa forma al cuerpo, ayuda a lo que es que lo que son tus músculos y tu piel se pegue más a lo que es tu esqueleto, a tu forma real. Tú puedes pasar muchísimos años haciendo ejercicio y si no tienes una buena alimentación, vas a crecer, pero creces debajo el crecimiento muscular está debajo de esa capa de grasa. Y si la capa de grasa es gruesa, tu cuerpo no va a tener esa forma de prácticamente siguiendo lo que es nuestro esqueleto. Hasta el momento yo me mantengo haciendo actividades de alto rendimiento, como estas carreras que se llaman Spartan Race, que es como, todos conocen la historia de los espartanos de Grecia y todo ese tiempo donde eran guerreros que se mantenían, o sea, sus entrenamientos eran bien intensos, seguían unas disciplinas y pues nos mantenemos. Incluso aquí hay un muchacho en el grupo que se llama Caleb, que es de nuestro equipo. Saludos, Caleb. Y pues nosotros nos mantenemos haciendo este tipo de carreras que exigen mucho de ti. Y te puedo decir que de ser personas que solamente íbamos al gimnasio y saltamos un paso al frente, hacer lo que son este tipo de carreras, nos exigió mucho más en lo que es entrenamiento, en lo que es nutrición, en lo que es hidratación, porque no son solamente carreras de distancia, sino que tienes obstáculos entre medio. Y ya cuando tú agregas algo, es como agregarle algo a tu vida. Ya en tu vida normal, tú tienes un consumo de calorías, ya si tú le agregas algo más a tu día, vas a ver que te sientes más cansado. Asimismo, como nosotros a las carreras normales, a veces uno corría una que otra vez, pero agregarle ejercicios entre medio y obstáculos entre medio te exige mucho más. Te puedo decir que cuando yo comencé a unir lo que fue la alimentación con el ejercicio, lo hice de la forma incorrecta. ¿Incorrecta cómo? Lo hice un día así, dije, no más arroz, no más aquello, no más carbohidratos, no más el otro, vegetales. Y era bien difícil empezar a comer vegetales y ver que los demás están comiendo otra cosa. Fue como un paso muy rápido. Fue como un corte muy rápido, así que no les recomiendo a nadie que lo haga así de rápido, porque yo fallé muchísimas veces. Regresé otra vez al principio, pero luego haciendo pequeños cambios, pasito a paso, paso a paso, pues lo logré y mantuve esa nutrición hasta este momento que la llevo también. Qué bien. Nosotros nos relacionamos por el tema del coaching y unas conferencias donde pudimos coincidir y te cuento que yo también tengo una empresa de estética y ellos también te estaban a estar viendo porque justamente lo que decías esto de la grasita corporal que no deja ver realmente tu figura, la importancia de unir la actividad física consciente con la buena alimentación y también el trabajo estético para aquellas zonas que sabemos que esa grasita que no se va tan fácil. Exacto. Entonces, implementar todo esto de prestando atención, de manera consciente, como lo repito. Repito mucho consciente, ¿por qué? Porque justamente tengo un grupo que tiene que ver con estética consciente, que es para que la gente no lo tome como una frivolidad, sino que lo tome como un cuidado, un bienestar y que está muy relacionada a la salud. Bien, y cuando hablamos mucho de la hidratación, importante es esto de hidratarse y se me viene a la mente, porque hoy por hoy está muy de moda el tema del ayuno intermitente, el tema de utilizar suplementos también. ¿Qué opinas sobre eso? Pues mira, primero te puedo decir sobre la hidratación, que juega un papel muy importante. El cuerpo tiene grasa localizada. El cuerpo prácticamente tiene grasa en todas partes de tu cuerpo. Si tú agarras tu piel de esta forma,
agarras tu piel de esta forma, lo que aprietas ahí entre medio, eso que tienes ahí entre medio, esa es la grasa. Si lo hicieras aquí, ya puedes agarrar músculo en otras partes de tu cuerpo, pero aquí yo hago el ejemplo aquí porque aquí es donde tenemos la grasa más fina, la mayoría de nosotros. Mira, ahí esa es tu nivel de grasa ahí, pero si sigues subiendo, te vas a dar cuenta que la piel se va poniendo más gruesa. Exacto, más gruesa y más gruesa. Entonces, nosotros tenemos que trabajar el cuerpo completo por la razón de que el cuerpo tiene grasa en todas partes y el cuerpo, hay ejercicios específicos que te pueden ayudar a estimular esa parte para que se desarrolle, pero realmente el trabajo de cuerpo completo es el que te va a dar una mayor reducción de grasa completa. En lo que es la hidratación te ayuda mucho porque es la forma como tu cuerpo elimina grasa también mediante líquidos. Cuando el cuerpo tiene una buena hidratación. Si el cuerpo no está bien hidratado, va a haber dificultad en ir al baño, dificultad en eliminar esas toxinas que hay en tu cuerpo. Porque el cuerpo, recuerda, nuestro cuerpo siempre está llenándose si estamos comiendo diferentes cosas, incluso de la calle, esos aceites y todo eso, el cuerpo, la forma que tiene de eliminar esas toxinas es mediante sudoración muchas veces. Si nosotros tenemos muchas manchas en la piel o tenemos irritaciones, muchas veces estamos llenos de toxinas. Y con una buena hidratación es que el cuerpo comienza a eliminarlo. Entonces, la hidratación es muy importante. Un tip que le puedo dar a todo el mundo rápido es, debes tomar tu peso dividido entre 16. Tu peso dividido entre 16 te va a dar la cantidad de vasos de 8 onzas que debes tomar al día. Esa cantidad es la que debes tomar todos los días, no importa cuando hace frío, cuando hace calor, esa es la cantidad correcta. Pues mira, de lo que es ayuno intermitente, te puedo decir que yo los he intentado, yo los he tratado, incluso hoy estoy en un ayuno intermitente. Hoy, esta mañana, o mi primer comida fue a las 2 de la tarde, 2 de la tarde mi primera, y fue mi única del día. Fue bastante, fue bien, bien, fue mucha, pero esa es la que voy a hacer hasta mañana, el próximo día. ¿Por qué son buenos los ayunos intermitentes? Porque tú le das espacio al cuerpo de que él procese lo que tiene adentro, lo que tú estás comiendo. Muchas veces nosotros comemos por costumbre de que ya es la hora. Y muchas veces tú Claro. tienes ansiedad. Ah, tengo hambre. No, no tienes hambre. Muchas veces es sed, pero el cuerpo te lo refleja como hambre. Y comemos y entonces es como llenar un tanque, tienes tu auto y le pones más gasolina encima. Lo que pasa es que el auto sí la bota, pero nosotros no. Nosotros lo almacenamos y nos sale por aquí, nos sale por aquí. Entonces, pues ahí es donde los ayunos intermitentes funcionan de maravilla. Incluso los ayunos, la primera razón por la que se hacen ayunos intermitentes es por la razón de salud, no exactamente por lo físico, que te baje de peso o te elimine grasa de algunos lugares, sino porque recuerda que nuestro cuerpo tiene células que mueren diariamente. Esas células que mueren, no hay forma de eliminarlas de nuestro cuerpo. La única forma de hacerlo es mediante un ayuno intermitente. Deben saber que hay un tipo de ayuno para cada persona, incluso hay personas que no deberían hacer ayuno intermitente, que bueno, pues buscar información sobre eso. Vos sabés que decías que justamente que a veces no es solamente por bajar de peso, yo también lo estoy haciendo, el ayuno intermitente, el de 16 horas cuando puedo, los fines de semana de 12 o de 14, pero bueno, he bajado un poquito de peso, pero el tema está en que lo hago porque me hace sentir bien, porque me hace sentir con energía cuando yo pensaba, cuando hacía a veces otro tipo de dieta, y lo comento para que las chicas que nos están viendo lo sepan, es como que uno estaba pensando todo el día en la comida y tenía hambre, y en realidad no era hambre, es que estás pensando todo el tiempo en la comida. Y así realmente me dio muchísima más energía, más vitalidad. Y me olvidé de los periodos largos que uno pasa sin comer. En cuanto a los suplementos, ¿qué opinas? Porque hay muchísimos suplementos, hay más allá de los músculos en sí, hay muchos también que favorecen toda la parte de la psiquis, como las vitaminas Ajá. B16, B12 y todas las demás. Sí, están lo que son las vitaminas, los minerales, los omegas, que son bastante importantes. Los omegas son todos importantes porque trabajan en lo que es tu cerebro, en lo que es nuestra área de memoria. También, eso es porque son ácidos grasos. Esos ácidos grasos son muy buenos para nuestro cerebro. Incluso las almendras, semillas, almendras, maní.
que es el que llaman también cacahuate, son muy buenos todos porque es una grasa buena, igual el aguacate, son grasas buenas para lo que es nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Solamente que tienes pues, que cuidar las cantidades. Te puedo decir que nuestro cuerpo diariamente necesita vitaminas, porque es el cuerpo es una máquina perfecta. Cuando tu cuerpo tenga algún desbalance, el cuerpo primero comienza para protegerte, porque puede ser que el cuerpo tú no le das comida hoy y el cuerpo puede consumir la proteína que está dentro de tu músculo, porque el músculo está lleno de proteína y el cuerpo puede consumirla así, pero el cuerpo, como es una máquina inteligente, dice, no, no puedo consumirlo así porque voy a matarle la masa muscular, esta persona se va a debilitar y va a morir en una semana, en menos. El cuerpo comienza poco a poco. El cuerpo es inteligente y sabe cuando tú le quitas comida también, él reduce su metabolismo. Y esa parte que tú dijiste de que te sientes con más energía cuando haces ayuno es perfecta porque... Porque cuando el cuerpo está lleno y tú sigues dándole más, ese proceso de digestión hace que el cuerpo se pierda energía. O sea, tú estás haciendo un proceso de digestión. Para nosotros digerir una comida sana de alimentos crudos como brócoli, crudo te quiero decir en el sentido que no tenemos que hervir, freír o ninguno de ese Sí. tipo de procesos, el cuerpo los procesa así en prácticamente 5 o 8 horas, en menos, quizás 100 frutas en menos, en 3 horas ya tu cuerpo procesa frutas. Y utilizas poca energía, vamos a poner un 15% de tu energía. Pero si tú comes carbohidratos pesados, todo el mundo dice, ah, me dio sueño. Claro que te dio sueño porque el cuerpo tuvo que hacer esta parte de tu estómago un esfuerzo bien grande para lo que es consumir esos alimentos. Entonces ahí es donde perdemos energía y nos sentimos cansados. Por eso tú te sientes con energía, como yo, que llevo energía todo el día. Pero en cuestión de los suplementos, mira, importante, vitaminas son necesarias, todo tipo de vitaminas, la D. Si no podemos tomar sol, pues podemos usar un suplemento. Por eso se llama suplemento. Por eso se llama suplemento. Si tú puedes salir al sol y tomar la vitamina D, no hay problema. Pero si no puedes, es un suplemento, lo tomas. O sea, no es algo que va en tu día, es algo que agregas, un suplemento. Lo Igual tengo que, que bueno, tomar. entonces, igual también que cuando tú haces ejercicio, si tú le agregas a tu cuerpo un estrés de ejercicio, que es un estrés bueno, no es un estrés malo como el de pensar mucho en unas cosas o problemas, el estrés del ejercicio es bueno porque somete a tu cuerpo como a algo más intenso de lo normal para él y lo está fortaleciendo. Entonces, cuando tú, en tu día normal, si tú comes tus 3 comidas, merienda, pero si agregaste ir al gym, el cuerpo necesita recuperar de esa parte que tú le diste, que es con un suplemento. Si tú, ahora, suplemento, ¿por qué? Si tú tienes, cuando tú acabaste de hacer tu rutina de ejercicio de 1 hora, si tú tienes tu comida lista para acá, cuando terminaste consumirla, no necesitas un suplemento. Pero si no tienes tu casa cerca, porque okay, tengo que manejar o no voy para mi casa, o cuando llegue tengo que cocinar, existen lo que son las batidas, que son suplementos. Preparas tu batida, te la tomas y ahí tu cuerpo tiene esa recuperación. Porque el cuerpo, cuando lo sometes a ejercicio intenso, por ejemplo, 1 hora de ejercicio, el cuerpo, después de esa hora, inmediatamente acabaste el ejercicio, él te da 40, 45 minutos. Es como una, le llaman la ventana anabólica, que es cuando el cuerpo dice, ya terminé, ahora necesito que tú me des algo para yo recuperar de ese entrenamiento intenso que me diste. 40, 45 minutos. Si no se lo diste en ese tiempo, igual, si tienes hambre vas a comer, pero no va a ir directamente al área de recuperación de tu cuerpo, que son los músculos. Por eso debes tener suplementos si no tienes el tiempo necesario para recuperar. Pregunta, profesor. Ajá. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en el periodo de ayuno intermitente y hacemos ahí esa actividad física y no podemos comer después? En este Ok. caso que me estás contando. Se supone, sería bueno que tú agregues, que tú hagas unos cambios en tu horario para que tu ayuno intermitente caiga justo, o sea, la terminación de tu ayuno caiga cuando tú acabas tu ejercicio o puedes mover tu ejercicio para ese punto también. Recuerda que para nosotros no cortar el ayuno mientras lo estamos haciendo, podemos consumir té, podemos consumir líquidos. Perdón, incluso algunos jugos, pero no podemos consumir nada que tenga, por ejemplo, azúcares, porque ahí es donde, en ese tipo de calorías, es donde el ayuno se corta y no estás haciendo el proceso. Sería bueno, como te dije, usar un tipo de suplemento como, por ejemplo, se llaman aminoácidos, que son buenos, puedes usarlo.
después, durante tu ejercicio, no te va a dar recuperación, no te va a cortar lo que es el ayuno. Pero si puedes ajustar un poquito tu ejercicio, o mejor dicho, el ayuno, a que el ayuno acabe justo, por ejemplo, si tu ayuno acaba a las 8 de la mañana, vamos a poner un ejemplo, y tú dices, ok, me fui a las 7 a hacer mi ejercicio. De 7 a 8 hice el ejercicio, llegué a mi casa y ya tengo ese espacio para comer. Sería fantástico así. Muy bien. Bien. Me surgió esa pregunta porque voy imaginando mi rutina. Y hablando de rutinas, justamente el otro día te compartí un libro que me gusta mucho. Y bueno, la actividad física ayuda a que cuidemos nuestros cuatro imperios, dice Robin Sharman, que es el libro que te compartí y que después se los voy a compartir a todos también para que, si pueden, lo adquieran, porque la verdad que está muy, muy lindo, que es mente, corazón, alma y cuerpo. Coméntanos las rutinas que aconsejas para tener energía, para la gente que no hace el rendimiento, es el alto rendimiento que estás haciendo vos, ¿no? Para la gente común que todavía que necesita que le alcance la energía. Durante todo el día, que el trabajo, que los chicos del colegio, las obligaciones diarias. Entonces, ¿qué le aconsejas que incorporen para que mantengan el equilibrio en mente, corazón, alma y cuerpo? Pues mira, tú esto lo sabes, tú esto lo sabes porque has leído, lo has estudiado y lo has experimentado, que es lo mejor, que hay una conexión bien grande entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Si tú puedes tratar de organizar tu mente, pero una mente organizada y un cuerpo débil o un cuerpo enfermo, nunca va a haber una conexión perfecta, nunca la va a haber, porque tú puedes estar pensando en ese negocio que te va a dar el éxito, en tu paz interior, pero si hay algún dolor, si hay alguna molestia, esa paz y ese negocio se quedaron atrás, porque la salud va a pasar a ser lo número uno. Entonces, por eso es que debe existir una combinación entre lo que es tu actividad física y lo que es tus actividades diarias de tu trabajo, si son pensando, si son físicos también, porque el ejercicio te va a dar muchos beneficios. Por ejemplo, te va a dar un beneficio de lo que es, vas a resistir más horas trabajando, vas a fortalecer músculos de tu cuerpo. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja sentado muchas, muchas horas, vas a desarrollar una espalda débil. Entonces, ¿qué pasa? Con el ejercicio, tu espalda se fortalece y puedes saber que te sentaste ahí, que cuando tú te sientas, lo que es el cinturón, que llaman core, activa, músculos de espalda baja también activan y no hay problema. Pero si eres una persona que pasa mucho tiempo sentado, te levantas de ahí, recoges algo del piso y ya te lastimaste. Eres una persona que te vas a sentir más cansado cuando no agregas a tu vida lo que es actividad física y simple. Una hora, que una hora equivale al 3% de tu día completo. Una hora, más nada. Incluso puede ser menos, puede ser 40, 45 minutos, incluso puede ser menos. Si eres de entrenamiento intenso, puede ser media hora. Yo recomiendo para la gente, o sea, sabemos que hay diferentes niveles. Por ejemplo, está el que está comenzando. Es un entrenamiento, tiene que ser algo bien básico para una persona comenzando. Yo diría, comienza caminando, comienza usando máquinas, que son las máquinas estas que por ejemplo, tienen, te sientas y la máquina, tú te sientas y haces el movimiento, pero la máquina te muestra el movimiento. Por ejemplo, no es lo mismo que yo agarre un dos pesas y esté trabajando los brazos a que me siente en una máquina, que la máquina tiene la barra y yo puedo moverla. Porque ¿qué es la base de esa máquina? Enseñarme el movimiento sin peligro. Porque cuando yo trabajo libre, soy yo quien estoy estabilizando mi cuerpo y haciendo más trabajo muscular. Entonces yo les recomiendo a las personas que quieren iniciar caminando, de ahí caminando, se sientan en unas máquinas, trabajar también con ejercicios simples como lo que son las lagartijas, lo que son abdominales, cosas simples como esas, y poco a poco le vas a ir agregando. Ya personas que tienen un poquito más de experiencia, que nos vamos a un entrenamiento medio, yo diría que pueden ser personas que corran y luego hagan una rutina de ejercicio. Pueden trabajar por día, trabajar dos músculos por día. Trabajar dos músculos, una combinación, por ejemplo, tus brazos con tu hombro, tu pecho con tus piernas, la parte de atrás del brazo que se llama tríceps, con lo que es abdominales también puedes trabajarlo o con la espalda. Podemos combinar dos músculos así de simple, podemos hacerlo. Para personas ya que tienen mucha experiencia,
que te voy a decir algo, trabaja súper, súper esta conexión entre entrenamientos intensos por 1 hora o menos de 1 hora con lo que es la agilidad mental que vas a desarrollar después de eso. Y ese tipo de entrenamiento que pone tu cuerpo a un punto donde tu corazón late más rápido, donde tu respiración se acorta más todavía, es un tipo de entrenamiento que te ayuda a crear esa conexión en lo que es mente y cuerpo. Después ves que te pone más creativo, que te responde más rápido. Una cosa es que tú lo dijiste al principio, que tú quieres que la gente sea más consciente. Una cosa es estar alerta y una cosa es ser consciente. Una cosa es estar alerta, por ejemplo, es si alguien viene a pelear conmigo, yo puedo defenderme rápido de esa persona, yo puedo actuar rápido, eso es estar alerta. Pero estar consciente es yo evitar esa pelea. Ahí hay una buena diferencia entre esto. Y es lo que nos ayuda a ser más conscientes de nuestro cuerpo, de cómo funciona, de cómo lo alimentamos. La gente tiene, mira, una cosa que recomiendo a todo el mundo es conocerse. ¿Y cómo te conoces? Fui a comer anoche a este lugar, ah, me cayó tan mal. Te estás conociendo. Estás conociendo tu cuerpo y estás conociendo lo que te cae mal. Ah, mira, cuando como este tipo de alimento, voy bien al baño, descanso más, duermo bien. Te estás conociendo, toma nota porque todos tenemos que ir conociéndonos. Cuando te conoces, se dice este tipo de ejercicio, no es que no me gusta, porque el decir no me gusta porque no lo domino no es igual. No, este tipo de ejercicio no es para mí porque me da dolor de espalda, porque me da este tipo de molestia. Así de fácil, conocerte es esencial. Y me haces acordar a una situación que tiene que ver con esto de observarse, de escucharse. La primera vez que hice el ayuno intermitente, me río porque llegó la hora de comer. ¡Ah! Y quise comer mi porción que yo venía comiendo normal. Resulta que es mucho para cortar un ayuno. Entonces sentí una bomba en el estómago y dije, no, no, tengo que empezar de a poquito. Bueno, eso es lo que John les estaba compartiendo de escucharse y prestarse atención, tanto en la actividad física y en todos los otros aspectos. Pero de verdad me ha pasado eso, así que hay que prestarse muchísima atención. Si quieren hacernos algunas preguntas, me encantaría, vayan escribiéndolas. Sé que tenemos cierto delay, así que vayan escribiéndolas, después yo se las voy leyendo y las vamos respondiendo. Quería preguntarte, ya que te tengo, te voy a aprovechar, ¿eh? Así que bueno, quería preguntarte sobre también la importancia de los descansos pequeños diarios. Esas mini pausas que particularmente yo las considero importantes, pero quiero saber tu opinión. Pues mira, súper importante en el punto de conocerse, como tú dices. Ya tú sabes que tú funcionas con esos tipos de descanso. Yo soy igual que tú en esa parte. Yo me levanto bien temprano. Que tengo, de hecho, el cálculo de las horas ahí que es bueno que se los diga a todo el mundo. Es importante que todas las personas sepan este cálculo, pero más adelante. Mira, yo me levanto a 5 de la mañana. Incluso a veces yo tengo que salir de mi casa a las 6 para trabajar. Me levanto a las 5. Establezco esos 20 minutos para organizar el día. ¿Cómo lo organizo? Ni siquiera en papel. Lo organizo aquí. Yo me siento y pienso cómo quiero que sea mi día. Pienso cómo va a ser, cómo yo me voy a sentir durante el día. Eso es una organización del día. Visualizar cómo va a ser mi día, ponerlo en orden. Porque te voy a decir algo, si aquí no estás en orden, todo alrededor tuyo no lo va a estar. No lo va a estar por tus manos. Puede venir otro a organizarlo, pero no lo vas a hacer tú. Pero yo salgo, trabajo. Regreso, trabajo fuera, cuando regreso a casa sigo trabajando y ya a eso de 12 del mediodía yo puedo comer, pero yo tengo que tomar ese descanso. Yo tomo esos 25 minutos para mí, puede ser una siesta, a veces una siesta de 40 minutos, puede ser de 25, depende cómo me sienta, pero o sea, pero también los uso para meditar esos minutos, pero tomo ese tiempo. Tomo y es muy importante. Si tú eres una persona que tienes un trabajo continuo, un trabajo que estás trabajando, 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 que tú hagas esos cortes, porque está demostrado, hay libros que te hablan de eso exactamente, de que tu tiempo productivo no es todo el tiempo, sino que tú trabajas productivamente en unos 40 minutos, 90 minutos, pero después te desconectas. Y ese es el momento donde tú debes agarrar para hacer ese tipo de descanso.
Puedes agarrar 10 minutos entre tiempos de una hora, hora y media, puedes agarrar esos 10 minutos. Incluso puede ser, tú dices, ok, me voy a plantear estas 4 horas y después me tomo unos 20, 25 minutos. Pero sí es importante. Hay personas que lo toman para dormir, otros pueden tomar ese descanso para un café, para distraer la mente, pero es súper importante hacerlo también. Genial, es reparador, yo considero que es reparador y ahí es donde, como el cargador del teléfono, ahí es Sí. donde nos activamos nuevamente. Y bueno, dijiste que te levantás a las 5 de la mañana y yo te iba a preguntar si eras del club de las 5, como también lo hemos hablado previamente, pero me gustaría que le compartas qué significa esto del club de las 5, porque hay un libro, más allá del libro, cada uno elige también su propia versión, no es que hay que hacer rigurosamente eso, pero qué importante es despertarse antes que el mundo despierte, ¿no? Pues mira, yo te diría que las primeras cosas es que nosotros tenemos que determinar que nosotros somos productivos en ese momento. Cuando tú te levantas en la mañana, estás más receptivo a información, más receptivo a todo. Entonces, si tú cuando te levantas en la mañana, tú utilizas el tiempo para ver el teléfono, ver lo que puso en Facebook, Instagram o aquello, si tú lo utilizas para dejar que te enfocarte en algo, que algo está corriendo. Y tú solo estás observando y no tu mente haciendo algo, estás perdiendo el tiempo de ser productivo. En la mañana es donde tú puedes leer y absorber más esa lectura. Es donde tú puedes organizar tu día y que te sea mejor organizado. El Club de las 5 de la mañana es bien famoso, incluso hay videos en YouTube, hay libros de esto, hay páginas, hay grupos en Facebook. No sé si hay en Instagram, pero en Facebook hay grupos del Club de las 5 de la mañana, que son personas que determinan que son más productivos en ese tiempo de la mañana cuando se levantan, porque a ese momento no hay redes sociales, nadie te va a llamar, nadie te va a molestar. Entonces, por eso es que esas horas son esenciales. El club de las 5 de la mañana es buscar que tú explotes esa productividad. Y les voy a decir algo muy importante. Si nosotros, yo sé que esto es un tema de discusión con mucha gente, si nosotros dormimos 8 horas diarias. Vamos a poner el ejemplo de 8 horas diarias. Vamos a hacer el cálculo para un mes. En un mes nosotros vamos a dormir, como él tiene 24 horas, en un mes, el mes tiene 720 horas, un mes completo. Si nosotros dormimos 8 horas diarias por ese mes, son 240 horas. Si tú divides esas 240 horas en 24, en 24 te va a dar 10 días. 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que de un mes que tiene 30 días, tú estás durmiendo 10 días. Eso quiere decir que tú estás dejando solamente 20 días para trabajo. Que la mayoría de gente trabaja 8 horas, a veces más de 8 horas. Para el break que te tomas para comer, para bañarte, para si eres de los que ve televisión y ve series. Estás viendo series, si es de los que lee, también ese tiempo lo estás dejando ahí. Yo diría, no es necesario. Incluso yo estuve con Tony Robbins, que es un mentor bien famoso en Miami. Estuve en un seminario de 5 días con Tony Robbins y llevaron un doctor, donde el doctor afirma que no es necesario dormir 8 horas. Dice, a los niños se les deja dormir 8 horas porque su cerebro está en desarrollo y es necesario, pero los adultos no lo necesitan. Los adultos necesitan 5 a 6 horas de sueño de calidad. ¿Por qué nuestro sueño no es de calidad muchas veces? Porque dejamos un televisor encendido, porque hay luces encendidas, y aunque tú no lo creas, tú tienes los ojos cerrados, pero tu cuerpo, tú estás sintiendo, tú tienes lo que son sentidos que están recibiendo esa luz, aunque tú no tengas los ojos abiertos. Si eres de los que deja el televisor encendido, tienes oídos que están escuchando. Incluso tú te acuerdas de cosas por sonidos, de muchos lugares por sonido. Ah, mira, esta música me recuerda a tal lugar que estuvimos. O sea, tu cuerpo está recibiendo toda esa información. Tu cuerpo, aunque tú no te des cuenta, recibe olores, sabores, frío, calor. ¿Ah? Recibe todo Sí. lo que ve. Incluso tú miras hacia un lugar y tu cuerpo está, tu cerebro está absorbiendo toda esa información de todo lo que viste por ahí, aunque tú no te enfocaste en todo, pero él recibió esa información. Así que por eso el sueño de nosotros no es de calidad. Muchas veces personas que no son, no, tomar café es súper bien, pero este doctor decía
que debías tener cuidado cuando tomas café después de las 3 de la tarde. Porque si eres una persona que ya llevas mucho tiempo tomando café y tu cuerpo no responde bien a la cafeína, puede que ese sueño no sea de calidad. Por eso, tenemos que tomar en cuenta que nuestras horas de sueño sean unas horas, sueños sean unas horas de calidad, incluso la comida. Si comes algo muy pesado, no van a ser de calidad esas horas tampoco. Yo sigo un señor que se llama Sadhguru, que es un gurú de la India, y él duerme 3 horas, 3 horas. Y dice que Eso. quería dormir 2 horas al día. Y te digo, tengo un libro por ahí de Sadhguru que lo acabé de leer hace poquito, también sobre alimentación, que es una persona muy sabia y es una persona que tú ves que tú dices, ok, este no funciona bien porque él no duerme, no descansa su cerebro. Es una persona muy sabia y es una persona que tiene muy buenos libros y es una persona que te dice por qué debes dormir menos porque vives más y por qué tiene que ser un sueño de calidad. Así que los invito a que hagan su cálculo y me digan cómo usted quisiera tener un auto que de 30 días pasa 10 días en el mecánico, pasa 10 días en mantenimiento. Y otra cosa, que vivan la experiencia, por lo menos que lo prueben, porque yo cuando empecé a hacerlo, me decían, estás loca, te vas a levantar a las 5, bueno, así de puntitas de pie, así, viste, para no hacer ruido ni nada, tengo ya mi ropa preparada en determinado lugar para no molestar a nadie más. Pero qué hermosas que son esas primeras horas, porque sentís que estás, número uno, vos con vos, y otra cosa, que sentís que estás, que está uno mismo, en, vamos a decir, alineado con tu ser superior, en quienes creas, ¿no? En quien creas, el universo, Y Dios. mira, importante, importante, recibir los rayos del sol en la mañana antes de que caigan a la tierra, como dice, te cae a ti primero. Los rayos del sol es una experiencia única. Si cuando te empiezas a levantar temprano en la mañana, empiezas a ser más receptivo de todo lo que te rodea. Muchas veces tú sales y puedes escuchar un pajarito, ok, pajaritos están sonando, las gallinas, lo que sea. Pero cuando te vuelves más receptivo, te quedas y dices, wow, puedo escuchar. Un ave de un tipo escuchando esta otra, los sonidos por aquí de un tren, te pone más receptivo y eso se siente bien bonito, por eso deben aprovechar las primeras horas de la mañana. Sí, y me sumo con la intensidad de los colores también, porque cuando yo camino apenas amanece, cuando ya, vamos a decir, me siento segura a la hora de salir a caminar, y empiezo a ver los rayos del sol y cómo parecen dibujadas todas las cosas de la naturaleza, el pasto, los árboles, las flores, aquí hay muchas flores lilas ahora. Y es realmente una postal. Entonces, eso es lo de ser receptivo, de maravillarte con lo afortunado que somos, de contar con todo eso que muchas veces por andar con prisa ni siquiera lo vemos. Y dijiste que estuviste con Tony Robbins, y ahí me acordé de los baños de hielo de Tony Robbins. Contame por favor tu rutina en cuanto a ducha, porque en eso no te sigo, ¿eh? Prefiero mi ducha calentita. Pues mira, Aquí Patri, perdón. Disculpa, termina. Patri dice también el olor a la Uy. naturaleza. Exactamente. Me encanta cuando te digo, te pones tan receptivo que yo salgo descalzo al patio y piso y te sientes como más conectado con todo. De verdad que esas horas de la mañana son para aprovecharlas. Yo sé que hay gente que dice, no, imposible, no descanso. Al contrario, cuando tu cuerpo lo pones a descansar más de la cuenta, es que se siente más cansado. Los días que yo puedo dormir 8 horas, que lo he intentado muchas veces, o digo, ah, me voy a quedar un poco más porque puedo, ese día es que yo siento que me siento más cansado durante el día. Pues mira, estos de los baños de agua fría, a mí te puedo decir que hace más de 20 años, a mí me interesó, yo escuché la historia de una persona, mucho más de 20 años, yo escuché la historia de una persona, el señor se llama Wim Hof. Yo recuerdo haber visto en televisión que ese señor estaba haciendo una prueba de cuánto podía durar metido en un programa de televisión, metido en una caja de cristal llena de hielo. Y el señor estuvo como 2 horas y media metido ahí, sin que su temperatura corporal cambiara, metido en hielo.
Después vi otra vez de él que tenía récord Guinness, que tiene bastantes récord Guinness. Voy a escribir aquí cómo se llama él, para, lo voy a poner a todos para que después lo busquen, que de hecho tiene una página aquí en yo lo sigo también aquí en Instagram, Wim Hof. John, Se llama Wim Hof, aquí. vamos a ver. Ahí va, ahí se lo escribí. Pues mira, este señor, él hablaba de la importancia del frío, de cómo, qué importante es el frío para nosotros. Lo que pasa es que el ser humano, si nos vamos a los años de las cavernas, todos sabemos que el ser humano, si tenía fuego, había fuego. Si tenía pieles, perfecto, había abrigo. Pero si no, igual sobrevivía. Entonces el ser humano se acostumbró a cazar, tener comida ahí, pues si no podía salir en los próximos días y comer de esos días. De ahí también viene el ayuno intermitente. De ahí, porque nuestro cuerpo está diseñado para comer solamente lo correcto para mantenernos saludables. Lo que pasa es que si nos llevamos de las promociones y los ojos de todos los anuncios, ahí es donde hacemos el desastre y descontrolamos esa función de nuestro cuerpo. Pero el cuerpo está hecho para solamente comer lo saludable, lo que lo mantenga saludable. Las cantidades, esa porción y mantenerse saludable. Pues mira, este señor. Él hablaba, yo después de tantos años empiezo a buscar y lo encuentro, donde él hablaba de los baños de agua fría y él sale en un lugar donde hay nieve, está nevando y él sale a una ducha y se está bañando con agua fría. Entonces él también iba a un glaciar, se mete en hielo. Él corrió en el Kilimanjaro, que es una montaña bien famosa también, y él hizo un 10K en el Kilimanjaro, un medio maratón, y lo hizo descalzo y pantalones cortos en la nieve. ¿Qué pasa? Él nos dice. El cuerpo humano está diseñado para trabajar en frío, con una temperatura baja. Lo que pasa es que el ser humano se pone un poquito frío, se pone abrigo. Un poquito más frío, se pone más abrigo. Muchas veces lo que hacemos es ponernos abrigo por lo bonito que se ve, por combinarlo, las botas. Estamos ansiosos de que llegue el frío para ponernos los abrigos. Pero realmente, así como tú me ves vestido ahora, no importa cómo baja la temperatura, yo salgo a la calle de esa misma forma. Yo no, yo desde hace ya años no uso agua tibia para bañarme. Yo siempre me baño con agua fría, porque el frío trabaja primero tu sistema inmunológico, fortalece el sistema inmunológico. Está comprobado por los científicos que el frío fortalece tu sistema inmunológico. Lo que es, te da beneficio en lo que es tu piel, en lo que es cabello, en funciones de tu cuerpo, en lo que es también la quema de grasa, porque cuando tú estás en frío, el cuerpo tiende a quemar más calorías para mantenerse caliente. Entonces ahí es donde tú te puedes mantener. Si te proteges menos de ese frío, te vas a dar cuenta que te mantienes más en forma. Y Claro, su actividad en la piel este también. señor, lo pueden buscar en YouTube también. Él tiene sus rutinas de cómo tú puedes empezar a bañarte, a darte los baños de agua fría. Te bañas con tu agua tibia y en los últimos 5 minutos o menos, te empiezas a quitarle un poquito a tu agua caliente hasta que el agua termina fría. Y te digo, me ha dado beneficio en el sentido de que yo soy una persona que no visito hospitales de ninguna manera porque siempre estoy saludable. Cuando voy a hacerme, aparte de que hago ejercicio, cuando voy a hacerme pruebas médicas, siempre me dicen, tu colesterol está bien, tu grasa está bien para tu edad. Mi edad metabólica, porque nosotros tenemos dos edades, que es la edad física y la metabólica, que es como ya nacimos hace tanto tiempo y tenemos 44 años, pero tenemos la metabólica, que es como tu cuerpo está funcionando adentro. Mi cuerpo ahora mismo está funcionando como una persona de 20 años. Hace menos de un año atrás estaba funcionando de 14 años, como mi hijo de 14 años, mi metabolismo, mi cuerpo dentro estaba funcionando así y puedes hacerlo. Es difícil ver personas de 20 años que tienen un metabolismo de 60 y 70, porque también es posible. Pero el cuerpo es una máquina perfecta. Cuídelo, cuídelo, protégelo. Es como quien dice tú tener un auto bien caro y le estás poniendo gasolina barata. Así que, así, de eso se trata. Ay, sí. Qué divina información que nos estás compartiendo. Voy a intentar lo de ir cambiando de a poquito el agua caliente a fría. Aquí Ariel es un cliente mío que va siempre hacia adelante, dice, me sumo a la ducha fría, doy fe de que son fabulosos. Excelente, Ariel. Aquí tengo una de mi club que dice, Patri, dice, qué frío.
No sé si lo intentaría. Bueno, Marta, hagamos el ejercicio las dos, hagamos un reto y probamos. Yo también decía que no, me parecía una locura levantarme a las 5 y ahora lo estoy haciendo habitualmente y estoy feliz de la vida. Y como decía John recién, mientras más dormís, más cansado te sentís. Así que aquí son ya casi las 9 menos 10 de la noche y estoy fresca como una lechuga, entonces está muy bueno, así que vamos a probarlo. Por último, John, porque me quedaría hablando un montón, te has invitado para una próxima vez, pero no quiero que vayamos sin hablar de la parte espiritual. Me gustaría saber si meditas o qué consejos les das a la audiencia en cuanto a la meditación, a su importancia. Pues mira, sí, sí medito. Yo hago dos tipos de meditación. Hago meditación y visualización. Meditación es prácticamente un tipo de oración. Yo no utilizo mucho el sentarme y pedir, quiero esto, dame esto, no. Yo prefiero sentarme y agradecer por cosas que incluso aún no tengo. Pero es bien bonito cuando tú agradeces de antemano, porque tú estás seguro que te van a llegar. Y yo utilizo lo que es sentarme y agradecer mucho. Unos minutos para agradecer, 5 minutos agradeciendo por todo. Yo tengo 10 dedos y a veces me faltan dedos, cuento hasta los de los pies porque voy agradeciendo mis hijos, mi familia, mi hogar, mis alimentos, mi trabajo, todo, todo doy gracias. Incluso cuando llueve, hay personas que me catalogan de loco porque dicen, ah, que esta lluvia, que ahora tengo que trabajar. Como trabajamos, también yo trabajo en el aeropuerto y a veces cuando llueve hay que recibir a los aviones y todo. Y hay personas que maldicen y yo digo, bendecida sea la lluvia porque las flores las necesitan. Y es tremendo cómo tú disfrutarte cada momento, pues porque te sientes agradecido de las cosas, aunque no las tengan, que no te han llegado. Yo pienso que el ser humano tiene que enfocarse en su crecimiento físico, en lo físico, que es cuando tú haces un tipo de ejercicio o de actividad. No tiene que ser ejercicio, incluso nadar, montar bicicleta, caminar con personas, pasear tu perro, son actividades. Es algo que te da esa conexión con lo que está afuera. En lo que es también, en lo personal, puedes agregar también, por ejemplo, las metas que tú tienes. Tú dices, yo quiero aprender a correr bicicleta, a montar patines, que estoy aprendiendo yo ahora. Quiero aprender a jugar ajedrez, algo así de interesante. Eso viene mucho en lo físico. Pero también tenemos que enfocarnos también en lo que es de nuestro negocio, en el crecimiento, es decir, ok, yo quiero hacer mi propio negocio, quiero hacer esto para mejorar los clientes, para dar un mejor servicio. Allá hay dos cosas donde tú puedes encontrar libros, hay mucha información. Está también lo que es lo físico, lo espiritual. En lo espiritual tú tienes, o sea, es necesario tú tomar ese tiempo para esa conexión, no importa en quién tú creas, si tú crees en Dios, en Buda, en Alá, en el universo, en el amor, siempre hay algo en lo que tú crees. Incluso cuando tú no crees, hay algo en lo que tú crees. Incluso cuando no crees, tú puedes decir, ok, me voy a sentar y voy a dar gracias a la familia, porque tienes familia, pero crees en algo por lo menos. Entonces, es ese momento donde tenemos, el ser humano necesita esa conexión con lo divino, con lo que está más allá de nosotros. Incluso nosotros tenemos que dar gracias por lo que es más grande que nosotros. Todo lo que sea más grande que tú, incluso está más chiquito, el aire, el sol, la luna, son cosas que son mucho más grandes que nosotros. Y fue una inteligencia que la creó, que nosotros no tenemos que descifrar esa inteligencia ni entenderla, solamente agradecer que esa inteligencia que creó una hormiga, una plantita así de pequeña también. Creó también el universo, creó planetas, nos creó a nosotros. No llegamos aquí por error ni por un milagro. Pero todos tenemos una razón, entonces hay que dar gracias por eso. Hay que tener esa conexión. Y cuando tú empiezas a conectarte, es cuando tú empiezas a ver que tú puedes crear la vida que tú quieres. Es cuando tú dices, por ejemplo, yo tengo planes de hacer esto, y sales a la calle y en un momento tú dices, uy, qué casualidad que esta persona me está ofreciendo esto que yo estaba buscando. No es una casualidad, no lo es. Es la conexión que hay con todo. Y ahí es donde vuelvo y apoyo lo que tú dijiste. Tenemos que ser bien conscientes. Es lo que tenemos que crear, esa conciencia. No estar alerta, no solo ser alerta, estar alerta.
porque no es lo mismo esa conciencia de que te des cuenta de que voy por la calle y wow, que tengo este beneficio que me dieron, esta bendición de poder ver, de poder escuchar, de poder sentir, de poder hablar. Eso todo lo necesitamos. Y necesitamos por lo menos en el año ponernos metas de aprender de eso. En lo que es lo personal, ponernos metas personales de cómo queremos ser mejores personas. Yo ahora tengo una meta de ser mejor padre. También en lo físico, de aprender a montar patines bien, porque me caigo todavía, pero quiero aprender bien, de aprender a tocar guitarra. En lo que es espiritual, yo deseo conocer personas que son sabias, que aunque no sean de ninguna religión, pero que tú lo escuchas y escuchas, tienen sabiduría. También libros, por ejemplo, yo puedo decirte que en lo de mi negocio, yo leo libros que di, es este libro de Gran Cardón que dice Vendes o Vendes. En lo espiritual, yo leo este libro que se llama Los secretos del liderazgo de Jesús. O sea, te quiero decir, en todos los aspectos, yo busco herramientas, porque cuando tú aprendes más, te haces más consciente, y cuando tú aprendes más, enseñas más. Tal cual. Yo le suelo decir a mi hijo ser, a esta definición que acabas de decir, que es el ser, porque él es muy también del palo nuestro, vamos a decir, de lo que estamos hablando, que es ser sensible a lo invisible. Entonces ahí uno lo puede ver, lo puede sentir, aunque el resto no lo vea. Y eso es maravilloso, ser sensible a lo invisible. John, la verdad que ha sido un placer. Agradezco profundamente a Dios, al universo y a vos por haber aceptado esta invitación. Nos conocimos de causalidad, vamos a decir, pero sí sentí que había buena energía, buena vibra y era muy lindo compartirlo con toda la gente. Así que te agradezco profundamente y bueno, gracias de todo corazón. Ha sido muy rico lo que has compartido. Yo te agradezco a ti porque te digo, me has dado la oportunidad de compartir también con personas más allá de personas que no conozco físicamente, pero puedo darle un pequeño mensaje, pueden escuchar lo que estoy diciendo y puede servirle para algo, para un cambio, que ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, en servir siempre, en dar. Cuando nosotros tenemos la bendición de tener alguna habilidad en algo, que es algo que nos fue un regalo que se nos dio y fuimos desarrollando. No importa si usted lo estudió y pagó por aquello, pero se le dio ese regalo primero y usted quiso desarrollarlo un poco más. Si nosotros, es donde dice, incluso en la Biblia, donde dice que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Y estamos hablando de eso mismo, de cuando el universo, Dios o quien tú creas, te dio ese don para que hagas algo y tú lo desperdicias. Tú dices, no, yo sé de tal cosa, pero yo no lo ejerzo, no lo enseño, no. Pues ahí es donde te será quitado más aún todavía. Y por eso yo, pues siempre trato de llevar un mensaje o un poco, algo de lo que he aprendido, he experimentado, que es donde te puedo decir que sí, sí, sí sé que funciona, porque ha sido experimentándolo, no ha sido solamente leyéndolo. Y me gusta llevarlo porque muchas veces nosotros con unas palabritas podemos dar ese clic en una persona y hacer que esa persona arranque por ahí y cambie. Porque de hecho tengo un testimonio de una persona que yo no siento que le dije algo del otro mundo. Y esa persona me dice, recuerdo tal día, me da fecha y todo, cuando tú me dijiste tal cosa. Y desde ese momento yo comencé a actuar diferente. Y yo pensé, yo solo digo, wow, fueron solo unas palabras, pero esas palabras hicieron clic en ti y por ahí ya hicieron el gran cambio en tu vida. Y van a ser los demás también. Así que te agradezco a ti la invitación y muchas gracias a todos los que están por ahí. Si acaso tienen más preguntas, me pueden escribir a confianza y yo se las responderé. Aquí Mariela también, que cree mucho en todo lo que estamos hablando, nos dice, wow, yo lo practico, es magnífico. Después dice, cuánta sabiduría, gracias. También se unió Mariana Peralta, Lucía de Álvera, Fede Ferrari. Patricia dice, me encantó.
Patricia siempre está firme en todos mis lives, dice, me encantó, gracias. Así que bueno, gracias a todos ustedes por estar. Y bueno, nuevamente, antes de irnos, perdón, quiero que nos dejes tus redes sociales porque yo sé que la gente va a querer más de John. Así que bueno, contanos. Pues, perdón, mira, yo tengo BeFit by John aquí mismo en Instagram, pues esta cuenta. También tengo la misma cuenta, así mismo, el mismo nombre, pueden buscarlo en Facebook. Se llama BeFit by John, así mismo, igual. Igual en mi cuenta, yo tengo muchos planes nutricionales de comer, para comida saludable, personas que quieren bajar de peso, algunos que no quieren bajar de peso, sino que quieren mantenerse saludable, para todo. Igual yo los comparto con las personas, yo. Solamente la persona me da su email y la promesa de que sí lo va a hacer, sí lo va a intentar y yo hasta se lo regalo. Así que ahí están mis redes sociales, me pueden contactar en cualquier momento y recuerden que estamos para servirles. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Ariel ahí también te dice gracias. Accedió hoy temprano que me decía que se iba a sumar al live, así que está firme también aquí. Les agradezco a todos su tiempo y bueno, también el tuyo. Un abrazo muy grande y bueno, siempre también tienes un espacio en mis programas. Te lo agradezco. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye bye.